Tiene la palabra el diputado Marcos Clery. Gracias, presidenta. Buenas noches, buenos días a todos. Un día que está comenzando, que está despertando y continúa con una batalla cultural iniciada por un movimiento revolucionario como es el feminismo, que a las puertas del Congreso, pero en diferentes plazas a lo largo y ancho del país, en vigilias, con movilizaciones, con organización, con puesta en valor de lo que verdaderamente está pasando en nuestra comunidad, pusieron en debate y nos hicieron observar que la deconstrucción machista era muy necesaria y además de esto pusieron los ovarios para que este debate se esté realizando y podamos llegar a tener una media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación. Verdaderamente, esta media sanción que queremos lograr en el día de hoy es poner en valor que la despenalización del aborto es necesaria. Es muy necesaria porque es una cuestión de salud pública. No se le puede aplicar el Código Penal a una mujer, se la tiene que dejar de estigmatizar y oprimir, y sobre todo, generación tras generación, que ha llevado a que este gran movimiento feminista haga oír su voz, se organice y reclame que no quiere ser más estigmatizado, silenciado y que es hora de ser escuchado. Verdaderamente, compañeras que en silencio conversan, mujeres que dialogan entre sí y se cuentan que han tenido que llevar adelante alguna práctica clandestina por miedo a que se le aplique el Código Penal y más aún, sabiendo que está el protocolo vigente para llevar adelante estos abortos a partir del 2015, en donde muchas ciudades y muchas provincias han adherido, otras no, lo que sienten es la persecución y la estigmatización social por no poder conversar este tema. En donde la mujer tiene toda la carga, tiene toda la responsabilidad, tiene toda la pena y el hombre no se termina haciendo cargo de ninguno de los aspectos que está sufriendo la mujer. Por ese motivo, avanzar con este proyecto es lograr construir una mejor comunidad en donde las responsabilidades de libertad, igualdad y búsqueda de la justicia social va a ser una tarea de todos. En esa tarea de todos, por supuesto, está la responsabilidad del Estado, de la planificación familiar de cada uno de los proyectos de vida de hombres y mujeres y de mujeres gestantes, de poder llevar adelante en el momento que quieran la planificación de su familia con una educación sexual y teniendo a disposición todos los medios para llevar adelante la salud reproductiva como lo dispongan. Y eso está en debate. Está en debate la vida. ¿Cómo construimos un mejor vivir de nuestra comunidad? Reconociendo al otro. Y el reconocimiento del otro es algo fundamental para poder entender y comprender que poniéndonos en lugar del otro vamos a saber que esta ley es muy necesaria. Presidenta, esto es un avance muy importante si lo logramos hacer. Primero, porque además de la batalla cultural, estaríamos avanzando en darle la posibilidad a la mujer y a la mujer gestante que quiera practicar dentro de las reglamentaciones que tiene la ley, con la libertad de vida y en los lugares adecuados, una práctica para interrumpir voluntariamente su embarazo si no fue planificado o deseado.
y también viene de la mano con el complemento que ya está sancionado por ley, pero gracias a la batalla cultural que lleva adelante el movimiento feminista, nos obliga a todos y a todo el país con una mirada federal e integral a llevar adelante la educación sexual, la distribución de los anticonceptivos y, por supuesto, la responsabilidad del hombre de usar el preservativo. Porque ahí también el hombre tiene una responsabilidad que muchas veces después termina cargando en la mujer que tiene las consecuencias del embarazo no deseado por no haber cumplido la parte que tiene que cumplir. Y esto también es parte del debate de la deconstrucción machista para poder construir una comunidad igualitaria, libre y con verdadera justicia social. De generación en generación, abuelas, madres, compañeras y compañeras de menor edad están haciendo oír el grito de que quieren hacerse escuchar por una verdadera justicia social, libertad e igualdad para poder decidir y disfrutar libremente de su cuerpo, de su sexualidad y poder tener una planificación sexual responsable. Presidenta, en estas horas esperemos poder lograr la media sanción para poder seguir avanzando y poner un puntapié inicial a un debate que deberá continuar con una mirada mucho más integral en el resto de las leyes que este Congreso de la Nación deberá sancionar y, por supuesto, con anterioridad ya sancionó. Este debate se lo debemos a las mujeres y a ellos estamos muy agradecidos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor diputado.